Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes penas, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas, quizá tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Para eso es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas otras cosas más. Les damos la bienvenida nuevamente al show de Ricardo Cantizano, deseándole mucha felicidad. Muchísimas gracias, mis amigos. Bienvenidos sean ustedes nuevamente al show de Ricardo Cantizano. Ya en víspera de Navidad, hoy 20 de diciembre. ¡Wow! ¿Cómo se ha ido el año, mis amigos? Y hoy estamos muy contentos, muy privilegiados, porque tenemos a un grupo de hermanos que está promocionando un CD navideño. Bueno, navideño porque tiene canciones navideñas, pero tiene de todo. Señoras y señores, hoy engalana el show de Ricardo Cantizano, los hermanos Dulanto. Así que ya vamos a conversar con ellos, a ver qué es lo que están haciendo, qué van a hacer, qué han hecho. La verdad que son personas clase aparte, como tiene que ser. Y hoy estamos inaugurando un segmento nuevo que lo estamos perfeccionando.
O sea que denos la oportunidad de perfeccionar. Pero hoy por primera vez vamos a inaugurar un segmento que se llama Humor con Cantizano, que son sketch cómicos que espero que disfruten. También el segmento de belleza de nuestra Danielita, que semana a semana yo sé que todas ustedes, y me refiero a todas porque yo sé que son las damas que están esperando este segmento, que están esperando. Y recuerden que estamos patrocinados por la Bell Beauty School, donde tú tienes un futuro asegurado. Así que no se muevan de sus asientos porque ya regresamos con ustedes. Mis amigos, y continuamos con el show de Ricardo Cantizano. Como les prometí en un principio, hoy nos honran con su presencia los hermanos Dulanto. El aplauso para ellos. Gracias por estar aquí, de verdad. Yo había tenido la oportunidad de verlo en varias ocasiones en las redes sociales y me llamó mucho la atención el tipo de música que ustedes cantan y hace rato que pues quería tenerlo aquí en el programa, hasta que nuestro amigo Lizardo pues nos comunicamos y gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de platicar con ustedes y conocerlos. Una pregunta que creo que va a comenzar Lizardo, okay, Cando, ¿verdad? Sí. Que siempre le hacemos, Lizardo, una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. Este caso sería: ¿quiénes son los hermanos Dulanto? Bueno, los hermanos Dulanto somos un grupo de hermanos reales, no es un nombrecillo, es verdaderamente somos hermanos, y nosotros somos no solo cantantes, pero también escribimos nuestros propios temas, pero usualmente intercalamos, uh-huh, ¿ok?, nuestras composiciones con algunos otros temas ya clásicos de que la gente nos pide y les gusta, como por ejemplo un tema que nosotros hacemos muy a menudo, es La Flor de la Canela, que es un clásico de nuestro natal Perú, y a la gente pues responde bien. Y otro tema que también hacemos de nuestro dentro de nuestro repertorio es, con todo respeto al don Willy Chirino, Hechizo de Luna. Nosotros cantamos eso, Chirino. Sí, verdaderamente la gente se vuelve loca, le encanta, es receptiva, acepta eso de nosotros. Pero por supuesto, el énfasis de nuestra presentación está en nuestra propia música. Qué lindo. Lizardo, y en este momento están promocionando una canción de un conjunto de canciones que tienen, pero en esta ocasión, dada la época, están promocionando una canción navideña, que de hecho ya tuve la oportunidad de escuchar, y todo el equipo y el personal que está aquí en el estudio, de verdad que si ustedes nos hubiesen visto, todo el mundo estaba bailando porque es pegajosa. ¿Esta canción es de autoría de ustedes? Sí, es nuestra autoría propia. Nosotros decidimos, porque ¿sabes?, hay muchas canciones navideñas bien bonitas, tradicionales, populares, pero queríamos hacer una cosa única y de nosotros para el mundo, ¿me entiendes? Así que decidimos hacer un tema bien navideño, y el estilo así como merenguito, cumbia, así el estilo. Y esta canción que ustedes van a cantar más adelante, cuando ustedes las escriben, ¿la escriben entre todos? Sí, nosotros tratamos de escribirlo los cuatro, pero un ejemplo, a veces la idea viene de Lucho, de Lucho, o de Lizardo, o de mí, o de mi otro hermano José. A veces, uh-huh, la idea viene, después yo que hago la música, lo pongo los acordes, la melodía y todo eso, y empezamos. Sí, porque ellos son cuatro. Lo que pasa es que lamentablemente por compromisos de colegio. No pudo estar presente en el día de hoy, pero bueno, queremos igual. Pero entonces, qué lindo eso que entre hermanos exista esa misma inquietud del canto, porque yo pienso, Juan, que cuando una familia se une por un motivo X,
hace que haya mucho más unión, más, ¿no? Sí, eso es lo que sí, yo pero, estoy viendo. Pero a veces como es una cosa de doble filo a veces, porque tú sabes, todo el mundo le hace falta su espacio y todo el mundo es un individuo y su personalidad, así que somos hermanos de padre y madre, somos sangre, tú sabes, vivimos juntos, hacemos la música juntas, escribimos todo juntos y a veces hasta la música no estamos de acuerdo. Sí, que claro. O sea, los hermanos siempre pelean como en sí, para empezar. Sí, así que imagínate, no, esta lírica no la quiero, no, esto suena horrible, no, esta melodía no me gusta, cosas así, pero es para el buen hecho del producto, del tema. Pero que, bueno, que lo acabas de decir, esto es normal, cuando tú quieres que un producto tenga una calidad clase aparte, sí. Pues siempre van a existir diferentes opiniones. Correcto. Y para esto es que está la democracia, ¿no? Sí. Entonces, mi amigo Felipe, Luis Felipe. Sí, buenas. Es un placer también. Luis, veo que tienes una voz bien fuerte cantando. El tipo de música que ustedes cantan es tropical, se podría decir que... Sí, nosotros hacemos de todos los géneros, pero mayormente hacemos tropical, hacemos bachatas, hacemos merenguito también y salsa. Hemos hecho salsa igual. Expandimos nuestro repertorio a hacer rancheras. Tenemos una de que escribimos nosotros, de que se llama El Otro Hombre, de que hemos tenido mucho éxito con él. También hemos tenido mucho éxito con diferentes variedades de temas. Es bien lindo ser parte de un elenco como yo tengo el honor de ser parte de uno de los hermanos Dulanto, porque no somos de solo un género, por decir. Es tropical porque nuestro ritmo, la mayoría es tropical, pero no nos quedamos ahí. Nosotros podemos escribir una canción para una novela, igual okay. Podemos hacer una canción para Calle 8, podemos hacer para una romántica, podemos hacer para los dominicanos de que les gustan bailar y todas el esas beriquito, cosas. ¿No? Sí, 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 saludos. Y eso es chévere, poder tener tanta variedad. Porque mucha gente está limitada. Ah, solo cantamos salsa. Y ahí nos quedamos en salsa. No, no, los hermanos Dulanto podemos hacer. Gracias a Dios y gracias al talento de mis hermanos, porque ellos tienen mucho, mucho talento en poder crear y crecer a más de solo un género. No tienen que quedarse ahí. Igual yo tengo la fortuna de poder escribir. Y que mis hermanos me entiendan también, porque es bien importante. Uno a veces cuando escribe canciones, yo pienso de que piense la canción de que sea merengue, y él piensa de que debe ser salsa, y él piensa de que debe ser ranchera. Y la verdad es de que la tratamos en las tres diferentes maneras. Y ahí deciden. Y el que decide, no, a veces no es ni nosotros, pero es el oído. Porque lo que tú piensas, y cuando sale de tu boca es otra cosa, ¿me entiendes? Es correcto. Yo ta 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 ta. Y cuando lo escuchas ta 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 ta, suena mejor ta 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 ta. ¿Me entiendes? Sí, por lo que las opiniones siempre son positivas. Sí, ahora, sí, ustedes como hermanos están perfectos, pero unidos en lo que es la música, como grupo musical, ¿qué tiempo tienen ya ustedes? Varios añitos ya. Ya varios añitos. Hace como 7 años ya somos profesionales, ya tenemos nuestros propios temas, nuestras propias canciones, nuestros propios álbums en iTunes, en CD Baby, en esas cosas. En hacer presentaciones de otros niveles más altos, felizmente. Así que hemos estado cantando unos años, pero ya 7 años de profesionalmente. Qué bueno, son de Perú, ya me estaba diciendo. Sí. ¿Qué tipo ya tienen ustedes de Perú o aquí en Estados Unidos? Nosotros vinimos de Perú cuando estábamos pequeñitos. Okay. Okay. Entonces aquí es que pues, nos crecimos y nos formamos. Y verdaderamente vivir en la ciudad de Miami ha sido muy clave en nuestro desarrollo musical. Porque mis hermanos y yo, como decía Luis Felipe, tenemos una variedad de gustos, una variedad de influencias, ¿okay? Y eso mismo también nos facilita un factor de que es universal para todos los artistas, diría yo, con autoridad puedo decir, de que los cantantes tenemos una de las lecciones, por decir, más difíciles que tenemos que aprender es en cuanto al material que interpretamos o escribimos, no solamente puede ser lo que a nosotros nos guste. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que
el público sea receptivo de nosotros. Eso es correcto. No, el público manda, ¿no? Es correcto. El cliente tiene la razón. Eso es correcto. Entonces, mis hermanos y yo siempre estamos conscientes, ¿no?, del tipo de cosas de que la gente recibe de nosotros, okay, right, lo que quieren de nosotros, y tratamos de complacer con lo que ellos quieren, ¿no? Bien, rápidamente, porque el tiempo en televisión ustedes saben que es premiante. Una pregunta, y tiene 30 segundos para que me la conteste. ¿Están presentándose en algún lugar en estos momentos o se van a presentar en un futuro? Sí, nosotros tenemos muchos eventos, la verdad muchos son privados, pero tenemos siempre una variedad de restaurantes y lugares de que tenemos por la calle 8, sin embargo. Beautiful. Presentamos por lo menos cada weekend, for sure, siempre en un diferente. Es decir, que se presentan en fiestas, sí, privadas también. Claro, claro. Danielita, vamos entonces a ponerlo en los teléfonos en pantalla de los hermanos Dulantos para las personas que quieran compartir un evento social, que lo van a pasar. Ya ustedes lo van a ver en breves minutos y lo van a pasar clase aparte. Sí. Para lo más fácil, en las redes sociales pueden chequearnos en @dulantomusic. Ahí tiene el schedule de todas las presentaciones de que vamos a estar haciendo. Tiene los vlogs de cuándo estamos haciendo y fotos cándidas. Perfecto. Bueno, mis amigos, ya ustedes lo escucharon. Los hermanos Dulantos nos han honrado con la presencia aquí en el show de Ricardo Cantizano. Ahora vamos, no se me muevan de acá porque ahora vamos a un segmento que se inaugura hoy. Y bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes porque es un segmento de humor. Vamos. El humor con Cantizano. Yes. Y ya regresamos, a ver, que lo disfruten. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le puedo ayudar? Mire, ¿me puede dar 20 litros de vino? 20 litros de vino. ¿Y usted trajo el envase? ¡Está hablando con él! Mira cómo tú vienes, mira. Vienes cayendo, te quedas asco. Son las 6 de la mañana. ¿De dónde tú vienes que yo no he dormido nada esperándote? ¿Y qué tú crees? ¿Que yo he dormido mucho o qué? Muchas felicidades, te deseo en este año que viene, mi querido amigo, porque tú eres mi amigo y a los amigos se les desea cosas bonitas, cosas que tengan que ver con alegría, con paz, con amor. Oye, vaya, no sigas tomando porque te estás poniendo borrosa. ¿Sabes una cosa, amor? Dime, amor. Que cada vez que veo el mar me acuerdo tanto de ti. Ay, qué lindo, mi amor. ¿Y por qué? Porque me mareas, me mareas. ¿Viste, Paco? Ese hombre que está ahí borracho desde que llegamos es mi exnovio. No ha parado de tomar desde que nos separamos. Ay, no me extraña, debe estar celebrándolo todavía. Pero... ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¿Dónde está la ballena? ¿Dónde? No es una ballena, son dos botellas de cerveza que se me cayeron y ¡una ballena! Mis amigos, y esperamos hayan disfrutado de este segmento de humor del show de Ricardo Cantizano que comenzó ya esta semana. Vamos a tratar toda la semana de hacer cosas diferentes. De verdad que esperamos lo hayan disfrutado. Y ahora quiero presentarles de los hermanos Dulanto un video que ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Amigos, los hermanos Dulanto con ustedes. Adelante, Danielita. Café, lo que me están enamorando.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro segmento habitual de belleza. Esta semana voy a estarles presentando algunos tips para cuidar las uñas. Aprende a secarte las manos. El agua deteriora la cutícula y aumenta la aparición de infecciones. Seca bien tus manos y las uñas, preferiblemente con toallas de papel. Así evitarás resequedad. Corta las uñas rectas. Para evitar que las uñas se encarnen, es mejor tomar un corta uñas pequeño y cortarlas rectas. Asegúrate de no pasar la parte carnosa porque es más fácil que se resequen. Evita el cigarrillo. El tabaco hace que las uñas cojan un color amarillento y al mismo tiempo retrasa el crecimiento normal de la cutícula. Hidrata tus uñas. Cuando te apliques crema hidratante en las manos, asegúrate de untarla también sobre las uñas, haciendo masajes circulares en cada una. Manténlas limpias. No te conformes con el manicure en la peluquería. Es indispensable que elimines diariamente la suciedad que se acumula debajo de las uñas. Consume vitaminas A y B. Ambas fortalecen las uñas. Te recomiendo que aumentes el consumo de tomates, pimentón rojo, zanahoria, entre otros. No uses limas metálicas. Las limas metálicas no son una buena opción porque pueden producir padrastros. Es mejor usar limas de cartón. Procede desde el lado hacia el centro de manera continua y con movimientos suaves. No uses tijeras. Usa esmalte con base protectora. Si acostumbras a llevar sus uñas con esmalte, asegúrate de usar primero una base protectora. Luego esparce el esmalte en capas muy finas y deja unos minutos antes de aplicar la segunda capa. No te hagas el manicure más de una vez a la semana porque también debilitará tu cutícula. Esto ha sido todo por el segmento de belleza de hoy. Yo, como siempre, espero que les haya gustado muchísimo y los invito a que regresen la próxima semana, donde prometo sorprenderles con mucho más en el mundo de la belleza. Mis amigos, y así llegamos al final del show de Ricardo Cantizano. Esperamos hayan pasado media hora clase aparte. Y la verdad, muchachos, que para mí ha sido un verdadero honor, un privilegio haber traído a tan grandes hermanos, tan grandes artistas, sobre todo en este programa de hoy, que es nuestro programa ya de Navidad. Así que esperamos lo hayan pasado muy bien. Mis amigos, nos esperamos la próxima semana con un programa súper especial de fin de año que yo estoy seguro lo van a pasar clase aparte. Y para cerrar con broche de oro, señoras y señores, los hermanos Dulanto. Llegó Navidad, vamos a bailar. Llegó Navidad, vamos a gozar. Momentos de dicha y de felicidad. Se acerca la Navidad, alegría y felicidad. Lucecitas por todas las calles, un arbolito tradicional, creando nuevos recuerdos que nunca se olvidarán. Regalos, paz y alegría, amor y felicidad. Yo deseo que el nuevo año nos traiga prosperidad. Vivamos como hermanos y que en el mundo reine la paz. Dale la mano al pobre y perdona al que te hizo mal. Recibe al niño divino que brille en tu corazón. Regalos, paz y alegría, amor y felicidad. Llegó Navidad, vamos a bailar. Llegó Navidad, vamos a gozar. Momentos de dicha y de felicidad. Llegó Navidad, vamos a bailar. Felicidad.
corazón. Regalos, paz y alegría, amor y felicidad, amor y felicidad. Llegó Navidad, vamos a bailar. Llegó Navidad, vamos a gozar. Momentos de dicha y de felicidad. Llegó Navidad, vamos a bailar. Llegó Navidad.